Y buenos días y bienvenidos, mis furiosos, bienvenidos a este canal, canal que casi nadie ve, casi nadie conoce, cada día un poquito menos, gracias a vosotros. Perdón, tengo la voz un poco fastidiada, nunca la tengo especialmente bien, pero hoy en concreto la tengo un poco chunguis. Ha hecho fresquito y eso ha hecho mella en mi garganta y en mi voz de tenor, mi voz aterciopelada, que tanto disfrutáis. Así que nada, sin más dilación, sin más chorradas y sin más tonterías, os invito a que me acompañéis en este nuevo capítulo de Metro Last Night Redux. Así que vamos al lío de Montepío, como dice Sean Track. Todos los caminos llevan a Oquiabrascaya. El oscuro está allí. Ana también está allí. En manos de mis enemigos. Las manos del traidor. Las manos del traidor. Lesnitsky. Chumachos. Inmovilizado, rodeadlo, rodeadlo.
ha inmovilizado. ¡Me ha dado! ¡Se acabó! ¡Ha ido uno de los nuestros! ¡Estoy recargando! ¡Intruso! Artyom, quieto o le rajo la garganta. ¿Qué? ¿Has venido a por Ana? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Colsevalla! Ahí está Hansa. Y nuestros hombres. Asfixiarse sería una lástima después de sobrevivir a todo eso. ¡Podrían estar infectados! ¡Soy comando! ¡Artyom, estoy aquí! ¡No tienen máscaras! Las piezas del puzzle empiezan a encajar. En la imagen que crea es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido la pacífica y desprevenida estación de Oktiabrskaya. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia y eliminaron a cuantos pudieron, mujeres, niños y ancianos, para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto, Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola, como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Vacío y frío, como si yo fuera una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy viva. Tócame.
Palmerita. Bueno, no parece tener nada raro. Lo juro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artión, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Ven aquí, cielo. No mires ahí. ¿Qué es eso, papá? Nada. Todo está bien. ¡Mátame! Pero no mires. ¡Mátame! ¿Quién es? ¡No lo mátame! Es como... parece la octava caja. Sí, es la octava. Se mezquí. ¿Qué te pasó a Nina? ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? ¿Qué hago ahora? No saldréis con la vuestra. Tengo que recordarte los guantes. ¿Y la máscara? Sí. Perfecto. Ahora toma la temperatura a cada hora y muestra de sangre cada 3 horas. Llámame en el acto si cualquier parámetro se desvía del patrón. Entonces, ¿pudiste aislar el agente? Sí y no. Es una cepa del virus. No puedes entrar ahí. Es una zona de alto peligro. Sin la cepa. El doctor sabe que no soy médico. Explíquese. Lo siento, coronel. Estos son los hechos. En los 2 primeros días, la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero, descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay 2 nuevos infectados y su valencia es leve. El pronóstico es prometedor. Como sabemos, nunca ha sido un hábitat natural para este virus. Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata, para luego hacerse inofensiva. ¡Maldición! ¿De dónde viene? Atención, refugiados. Los alimentos y el agua serán distribuidos por el personal designado. Pero también el correspondiente del archivo de Valen. ¡Sí, tú! ¡Puedes pasar! Y se le impondrá una importante. ¡Déjate o dispararemos! Le dimos el alto. Todos los días. ¡No te va nunca! No es un poco de hijo. Esos gilipollas no se pueden estar quietos. Venga, no puedes quedarte aquí. Artión, estoy aquí. Estoy muy, muy contento de saber que tú, Artión y Ana estáis bien. No podemos permitirnos estar enfermos ahora. El oscuro que buscamos podría ser el último. No podemos perderlo. Vamos. Pero tengo que volver a por su insulina. Sin ella morirá. Todos corrían. Los refugiados tuvieron suerte porque los comandos de Tomilin estaban aquí. Los hombres de Corvus no esperaban fuego de ametralladora. Hansa no podía proteger la estación sin ayuda, pero dieron amparo a los refugiados y a un hospital. Quizá eso pudiera ayudarlos. Lo siento, está prohibido, sin un permiso. Es nuestro hombre. Deja pasar a ese, tiene permiso. ¿Qué
Creo que deberías acumular filtros sin munición, Artyom. Probablemente no tengamos ocasión después de esto. Comando, ¿qué tal algo de munición? Los comandos estuvieron aquí. ¿Pero por qué luchar? ¿Qué más les da? Esos cuchillos son muy económicos. Puedes reutilizarlos. Me pregunto yo, ¿qué sacan ellos? Nadie firmó un contrato con ellos y no les prometimos nada. Ven aquí, comando, regateemos. Bien pensando. No dejes de correr. Nada, es su trabajo. Los comandos de la polis hacen cosas así. Tengo cuchillos arrojados de negocios, comando. ¿Combatir a los rojos? ¡Granadas a buen precio! Buena suerte con el comercio. La polis envía a los espartanos para encargarse de todo. Artyom, fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena. Y suelen ser bastante reservados con su dinero. Quizá quieren un comodín adicional para las negociaciones en la polis. En otro momento y lugar, lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida. Pero para nosotros no hay más momento que el presente, ni más lugar que el metro. Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo. Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro. Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbett y Mosby están haciendo. Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir. ¡Tenemos salida! ¡Abrid! Pronto, los líderes de Hansa, la Línea Roja y el Imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6. Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom. Habrá guerra como hay anochecer. Solo un milagro lo evitaría. ¡Pasad! No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel. Pero hay otro camino. Los vamos de la estación. Nuestro pase. Muy bien. ¿Os dirigís a la polis? No. Abre el túnel de la interlínea. Pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa. ¿Cortada? No, es nuestro camino a la polis. Abrid. Vamos, Artyom. ¡Cuidado con los generadores! ¿Cómo ves? No está cortada. Eso es solo lo que dicen las autoridades. Se trata de desalentar a la gente por los pasajes. Alguien experto podría perder el rumbo aquí. La gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones. Un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente. Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino. Limpiar la mugre del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. Entra en el río. Necesita esa oportunidad. La desea desesperadamente. Puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. Recuerda, hay que encontrar al oscuro. Es lo único que le pediremos al río. El metro es una criatura viva. Pulsaciones,
tiene alma y mente. Esto está abandonado. Son monstruos, nada más. Vamos. Muy bien. Hay algo detrás de esas telas de araña. Interesante. ¿Es una señal? La rejilla está oxidada y mal puesta. Échame una mano, Artión. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja! Sigue quemándolas, Artión. Mira, agua. Puede que estemos casi. Estamos muy cerca. La oscuridad nos rodea. No hay que perderse en ella. Ahora no corras. Y no te asustes por nada. Es un lugar extraño.
Puedes cogerlo. Creo que es para ti. Quedarnos mucho. Ya estamos. El ruido del destino. Puede que me impresione mucho lo que ves. Tenemos que meternos. Piensa qué cambiarías en tu destino. Piensa en el oscuro. ¡Más lejos! ¡Más allá! ¡Piensa en el oscuro! ¡Y el río te llevará a él! ¿Familiar? Es la torre. Y ahí abajo, la ciudad de los oscuros. Es el punto de lanza de los misiles. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino y libérate. Este era su hogar. Y solo quedan cenizas y polvo. Mira, ahí está. ¡El oscuro! ¡A por él! ¡Más rápido! Nadie. No hay salida. ¿Fue aquí donde casi lo atrapas? Vuelve a intentarlo, Artyom. El oscuro aún está en esa feria de monstruos. En el tren. Mira. ¡A por él! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Más rápido! ¡Adelante! Es horrible. El río casi me atrapa esta vez. Ah, vuelve a funcionar. Estamos de vuelta en el desierto.
Cuando salimos del río, el oscuro estaba muy cerca. No ha podido irse muy lejos. Puesto 13, respondan. ¡Alerta! Repito, alerta. Avistamiento de saboteador rojo confirmado. Puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! Tarde. Pero el tren tiene que estar cerca. Puesto 13, respondan. ¡Alerta! Repito, alerta. Avistamiento de saboteador rojo confirmado. Puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! Vamos, entra. Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo y puede que él nos salve a nosotros. Nunca le creí. Lo que no es ninguna sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal y destruí a todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. Khan lo llamó el último ángel. El tren tiene que rondar por aquí. ¡Lo presiento! ¿Lo oyes? ¡Es el tren! ¡Teníamos razón! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! ¡Aguanta, Artyom!
Artyom, cariño. Ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros, pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar, su familia.
tan cansada. Thank you.
Vaya. Se ha vuelto ahí. Mira, soy como tú. Llevo ropa. Qué bonito. Pequeño Oscuro no parecen importarle mis intenciones. No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él. Como si estuviéramos unidos por el destino. Es hora de irse. ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo. Peligroso.
A veces veo una puerta. Alguien te llama desde allí. ¿Por qué? Vamos a la polis. Juntos. Pase lo que pase. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es, pero me alegro de que así sea. Es de gran ayuda. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Alguien aquí. Cuesta verlo desde aquí. Gente, miedo de un ataque. Pero no malvados. ¿Quién eres? ¿Y tu identificación? ¡No estoy de coña! Mierda. No pasa nada, gente. Tranquilos. Es un comando de la polis. ¿Bajas al ring? Pues date prisa. Están a la que saltan. Ni nos quieren dejar pasar. Ven aquí. Deja que te cambie munición.
Vamos, compra algo. Solo tengo lo mejor. No tienes dónde poner esto. No mires los casquillos. Mira cómo agujerean al blanco. Ven y compra todo lo que quieras. Toda la munición es de primera. La dispararía yo. Gente delante. Nos esperan. Voto. Ansiosos por matar. Y comprueba todos los puntos de entrada. Tapas de alcantarilla. Aprendeos cada palmo de este lugar como la palma de la mano. Sí, camarada teniente. ¡Adelante! Aquí tampoco hay nada. ¡Limpio! No hay nadie. ¡Enemigo avistado! ¿Dónde? ¡Ha desaparecido! ¡Buscadlo! Si no lo encontráis. ¡Capullo! ¡Una vaca! ¡Toma! ¡Hombre abatido! ¡Tenemos baja! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Escoria capitalista! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Esta me la pagará! ¡Mierda! ¡Se acumulan las bajas!
que tienes estos. Bien. Ahora sé para qué. Traeré más. Estoy aquí. Ayudo. No siempre basta la fuerza. Kulagin, coge a Minkin y sigue el camino. Aún podemos alcanzar la caravana. Klevitsky, quédate aquí. Sí, camarada teniente. Sí, señor. No los alcanzaremos. Se fueron hace mucho. Deberíamos intentarlo. ¿Por qué? Solo es una caravana. Porque tenemos órdenes. Vamos, adelante. Sigo creyendo que no los alcanzamos. Seguro que no es nada. ¿Qué? Nada. Me vendría bien un descanso. ¿Será? ¿Y si? ¿Pero qué? ¿Qué ruido más raro? ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! Espera y verás. ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Maldita sea! Ansioso por matar al comando y capturamos a la bestia. Así que os acordáis.
Pero ¿y el sigilo? ¿Creéis que ese comando os va a dar un abrazo cuando os vea? ¿Que la bestia os va a pedir que le rasguéis la barriga? ¡No, señor! Cargad la barriga y me limpiaréis las botas al igual que besáis a vuestras madres con la puta lengua. ¿Entendido, imbéciles? ¡Señor! ¡Sí, señor! Me da mala espina. No buscamos a un espía normal. Estad muy atentos. ¿Qué si es un comando? Somos muy duros. No es un comando cualquiera. En el tren de Hansa, cerca del... ¡Alarma! ¡Están aquí! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Por ahí! ¡Están las bajas! ¡Tenemos bajas! ¡Vendremos a nuestro camarada! ¡Hombre muerto! ¡Nos las pagarás, escoria! ¡Mierda! ¡Duele! ¡Estás muerto!
¿Alguien lo ve? ¡No! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto. En D6 nunca pasa nada. ¿Te preguntas por qué montamos guardias? Parece importante. Bien en posición. Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozov. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Czeslaw Andreevich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. Has matado a uno de nuestros, a un comando. ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más.
No me defraudes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Muchas. No me ven. No oyen. Vivas y muertas a la vez.